que esto vaya en coherencia con lo que usted ha demandado el sector público nacional, porque si seguimos formando, dando ventas, generas que ya tienen 20 años de peso, los jóvenes vamos a tener excelentes profesionales, pero que no van a encontrar esa empleabilidad que tanta falta hace. Hablando de eso, ministro, conversábamos hace poco con algunos jóvenes que nos decían de la falta de oportunidad para trabajo, de la falta de oportunidad para seguir sus estudios. Hay una preocupación bastante amplia entre ellos. ¿Cómo se trabaja de eso? Precisamente en las tres oportunidades educativas es lo que acabo de mencionar. Primero, mayor cantidad de jóvenes que pueden aplicar las becas nacionales que trabajan en el de la producción. Por ejemplo, ahora, justamente hoy, se abre una convocatoria de becas internacionales, universidades de España, universidades de Estados Unidos, universidades de Inglaterra, de jóvenes dominicanos, sobre todo de Cariuma, de Güey, jóvenes de Pasadillo, jóvenes de Benavés, de José, van a tener la oportunidad de formarse con calidad, tanto en República Dominicana como fuera del país. Eso es el aspecto que tiene que ver con la empleabilidad. Perdón, con el tema de la educación ahora. Respecto a autoridades, también apoyo justamente del presidente Luis Abinader, el secretario de la República, para hacer dos iniciativas que son las más importantes de la solución, que va a impactar directamente en el desarrollo local.